Bueno, mi nombre es Nicolás Balanda, trabajo para el sector de sustentabilidad de la empresa y especialmente hace un año me encuentro abocado casi totalmente a lo que es el proyecto de Living Income. Mi nombre es Mariano Fernández Magliola, trabajo específicamente para el pilar de diversificación de cultivo. El proyecto de Living Income nace con la propuesta de la empresa de que el 100% de sus productores puedan alcanzar a cubrir todas sus necesidades básicas. Bueno, el proyecto de Living Income es muy importante porque aglutina todos los proyectos que desarrollamos como equipo de sustentabilidad. Porque Living Income depende no solo de la mecanización y de la producción de tabaco, sino también depende de la diversificación. La diversificación de las chacras, en suma, van a lograr que los productores lleguen al Living Income. Estamos desarrollando la idea de producir maíz con los productores. El maíz es una actividad que se encuadra muy bien con la actividad tabaco porque cumple con varios requisitos. Es un cultivo de rotación, o sea que puede ocupar el mismo suelo donde se cultiva tabaco. Y es muy importante en Misiones porque los productores de Misiones, los productores tabacaleros, no disponen de una gran superficie. O sea, el productor puede vender su producción o también puede utilizarla para agregarle valor en la producción ganadera, en la producción porcina, en la producción de aves, incluso en la producción de peces. Entonces tiene una importancia muy significativa en la diversificación de las chacras de Misiones. Y la verdad que muy contento de ver cómo evolucionamos desde un ambiente muy básico donde lo más importante era producir tabaco a un ambiente donde hoy estamos pensando en el futuro de los hijos de nuestros productores y en el de nuestros hijos. El poder ayudar a que un productor mejore su calidad de vida a la vez de que uno contribuye el aumento de la producción en cuanto a cantidad y calidad, creo que es lo más positivo para mí.